llevando alguna parte, algo de lo que uno tiene que se le puede perder, y esperando que el presidente un día tome en consideración y haga los apartamentos que dijo que nos prometió que no iba a hacer. Y le damos la vida esperando que Dios sea que derrame su bendición. Y a ustedes por andar en este servicio. Para donde sacar nada, tengo que dejarlo ahí. Aquí la escuela la abren ya cuando ya el río está subido. Ellos no hay para donde sacar nada, que si hay río llueve, que se me pierde todo. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes? Explíquenme. Bueno, no, imagínate, yo no puedo hacer nada todavía porque los trastes míos están allí. La vez de María y río me llevó la casa y vivo en una ranchetica ahí de esa de ella. ¿Qué uno hace para meter cemento ahí que yo vivo? Nosotros la medida que tomamos es encaramar y algo porque no tenemos dónde irnos. ¿No sienten temor? Claro que sí, cada vez que hay ciclones nosotros tenemos temor de que el río nos saque. ¿Qué le piden entonces a las autoridades? Que hagan algo con nosotros, que vengan a recorrernos porque no tenemos dónde ir. Pues el río sin estar lloviendo ya lleva agua y eso de las 12 para adelante. Mira para acá, a ver, encaramando abanico, televisión, la cava, lo voy a subir ahí arriba, ahí, y todo eso. ¿No se siente temor usted por lo que pueda pasar? Ah, porque otra vez ya tú sabes cómo es el lío aquí. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante esta situación? No, que sálvese quien pueda. Porque yo encaramo antes de que venga el problema. Está jodón, aquí no han llegado nadie, esta gente, a traerle nada a esta gente, estoy infeliz. ¿Y entonces? ¿Cómo se siente? ¿Usted está forzado o qué? Forzado, se sienten incómodos porque no, la escuela no... No quieren dar ayuda de meterlo a ellos. De albergue. Ajá. Esperando, tú me entiendes, que llegue el agua y la cosa, si va y sube, hagamos lo mismo de siempre. Meternos a la escuela Santa Ana, ¿tú me entiendes? Porque eso ha sido así todo el tiempo. Todo el tiempo, cada vez que viene el río hondo, ahí nos vamos. Esperamos que si va y cualquier cosa va y pasa, que le damos gracias a las autoridades, que sea porque nos están orientando a lo que puede pasar de esta tormenta tropical que se llama Franklin. Esperemos que no azote lo más menos posible. Organizando para ver si no hace mucho daño, te la vienen, tal como. Dime algo, ¿tú no sientes temor por las pérdidas que sea que tú puedas tener? Claro, porque ese río no pone a mitad de negocio cuando no entra. ¿Y cuál es la medida que tú estás tomando entonces? ¿Qué va a hacer? No, encaramar, creo que esté abajo. Pero posible, subirlo para arriba, imagínate, sacar el río, creo que puede.